El coordinador de investigación de la Asociación Civil Centinelas del Agua, Alejandro López Tamayo, acusó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, ha sido omisa en responder a un punto de acuerdo que emitió el Senado en el que la insta, junto con la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Economía, a que agilice el proyecto de modificación de la NOM 001-2017. Tras 22 años de vigencia de la regulación de 1996, el 5 de enero de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el proyecto de norma PROINOM 001 Semarnat 2017 que establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación. El activista subrayó que seguirán impulsando que la Ley General de Aguas reconozca el derecho humano al vital líquido y a su saneamiento, así como reducir los parámetros en los niveles de medición para la toxicidad del agua, luego de que los datos de los últimos estudios arrojan cifras alarmantes. Acaba de salir un punto de acuerdo la semana pasada del Senado, donde ya se insta a la Comisión Nacional del Agua, a la Semarnat y a la Secretaría de Economía a que dé agilidad a este proyecto de modificación de la NOM 001 Semarnat 2017, que se publicó de hecho más o menos entre marzo del 2017 y 2018. Se emitieron los comentarios, pero no hubo respuesta de la Semarnat hasta el momento. Se supone que 60 días naturales después de haber emitido los comentarios, la Semarnat debía de haber dado respuesta. No la hubo, están atrasados en ese proceso. Explicó que en ese proyecto, Centinelas del Agua, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el CEMDA, Amigos de Xiancán y la iniciativa Arrecifes Saludables impulsan el reconocimiento de los sistemas kársticos de los cenotes y que los límites máximos permisibles en las aguas residuales que sean más estrictos para la península de Yucatán. Sostiene la petición debido a que los suelos peninsulares albergan ecosistemas más vulnerables, como por ejemplo los arrecifes coralinos, por lo que no se pueden aplicar las reglamentaciones del agua al igual que en el resto del país, y en ese sentido sostuvo que ya es urgente reglamentar sobre el proyecto. Al mismo tiempo se están trabajando 5 iniciativas de la Ley General de Aguas, una con el Grupo Parlamentario de Morena, la Cámara de Diputados, otro a través del presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, otra a través de la Comisión Nacional del Agua, la iniciativa ciudadana de la Ley General de Aguas, que es a través de Elena Burns, de Agua para Todos, y otra iniciativa que se está trabajando también en conjunto con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. López Tamayo destacó que Centinelas del Agua es la única organización que participa en las 5 iniciativas, porque en la Ley General de Aguas vigente no hay ni siquiera la definición de cenotes ni de suelos kársticos, por lo que desde ahí hay un lamentable vacío legal para proteger y mediar el uso sustentable de las actividades que se desarrollan en la región.